Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandeyara Ñe. Estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Ñandeyara Ñe, comenzamos nuestro programa del día de hoy, como siempre, nuestro curso bíblico, donde queremos seguir formándonos en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento del mensaje principalmente de la Palabra de Dios. Conocemos muy bien que la Biblia de por sí, en una definición así un poco más amplia, decimos que es la experiencia del hombre con respecto a Dios. Es decir, una experiencia profunda que sale del corazón, que lee su propia historia. Es la experiencia del hombre, la experiencia histórica del hombre. Lo que nosotros hemos vivido, vamos viviendo, o este pueblo ha vivido, comenzó a escribir, pero mirando desde Dios. Toda una historia trabajada desde Dios. ¿Por qué nos sucedió esto? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Cuáles son las causas principales por las que nosotros hoy nos encontramos aquí de esta manera? Y sobre todo, ¿cuáles son ahora las que vendrán? Fruto ciertamente de lo que nosotros vivimos hoy. Entonces, en este esquema así sencillo, la palabra de Dios se nos presenta dentro de un trabajo magnífico, magnífico verdaderamente, como se nos presenta la Biblia en su estructura, la macroestructura que decimos de ser nosotros. En la medida en que esto entendemos, también nosotros vamos a ir comprendiendo mejor el mensaje de salvación que Dios nos transmite a través de nuestra propia historia, que Dios nos transmite a través de este pueblo que ha narrado su propia historia, su propia realidad, pero con la visión y con los ojos religiosos desde Dios. Nosotros hoy realizamos esa relectura de esta historia, la aplicamos a nuestra vida, nos dejamos tocar por este mensaje de salvación y sobre todo también nosotros hoy la volvemos a ayornar, es decir, la volvemos a poner al día. Ñandeco anga yaguerupe allá, peñandere cobebe, peñandere ogapube, peñandere familias pube, en nuestro país, peñandere netame, peala yayapuana lleva. Y entonces, en la medida en que entendamos esto, ciertamente que las cosas cambiarán. Las cosas cambiarán en la medida en que nosotros leamos nuestra propia historia desde Dios. Cuando no existe Dios, o mejor dicho, cuando nosotros cambiamos a nuestro Dios por otros valores, por ídolos, por baales, por dinero, por el poder, por intereses mezquinos, ciertamente que nada puede crecer, nada puede ayudarnos a formar una buena comunidad, una buena eclesia. Eclesia, peatuguazú, ya es ahí señandé, tenta, upeago y seina la eclesia, juntos, ¿verdad? Reunirnos, congregarnos, bueno. Entonces, por eso nosotros queremos seguir reflexionando. Y ahora vamos a mirar un poco un pasaje muy interesante en el día de hoy, en nuestra clase, en nuestra presentación de este curso bíblico, ¿verdad? Que lo hacemos así en una forma sistemática. En el capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 30 en adelante. Dice así, se refiere al origen de los moabitas y de los amonitas. Tenemos que saber que Amón y Moab son dos pueblos enemigos, rivales totalmente de Israel. Entonces, atiendan bien, porque aquí se está escribiendo la historia, estábamos diciendo, ¿verdad? De Israel, pero ahora Israel que va a hablar de sus enemigos. Vamos a ver cómo le va a presentar a sus enemigos, a Moab y a Amón. ¿Quiénes son estos moabitas y quiénes son estos amonitas? En la Biblia encontramos muchas veces denominados, nombrados, llamados estos pueblos en la relación política por una parte y en la relación también religiosa por otra parte.
Si nosotros utilizamos bien también de las ciencias auxiliares, lastimosamente aquí no tenemos todo el tiempo suficiente, lleva. Pero y por ahora ve ahí la ñamañamien en alguna oportunidad. Ya es esa mía, ya es esa cuá. Es como decir, Paraguay que comienza a mirar su relación con respecto a Brasil, o con respecto a Uruguay, o con respecto a Argentina, o con respecto a Bolivia. Entonces, va esa bañande ya es esa mía. Añandeco alguna vez en medio, ya le cogen a la ñande reserva, cuera, lleva, por situaciones políticas, por situaciones, no sé, de guerra, por situaciones de cultura, en fin. Cada uno oresco, lleva. O fíjense, en cualquier otra nación del mundo, no sé, voy a hablar de Argentina con respecto a Inglaterra, por ejemplo. Está enseguida pechapamos, porque, ¿se acuerdan? Verán la famosa Isla Malvinas, etc. O sea, situaciones que puso muy tensa a la misma humanidad, a las personas, a los pueblos, situaciones difíciles, ¿verdad? Y entonces, con esta clave de lectura, pejendumí entonces, Israel con anga va ella pa umaña ha ojecha, como es Moab y como es Amón para Israel. Y esto lo encontramos en el Génesis capítulo 19, desde el 30 en adelante. Lot, dice, salió de Zoar y subió a la montaña, donde se radicó con sus dos hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Allí se instaló con ellas en una caverna. La mayor dijo a la menor, nuestro padre está viejo y no hay ningún hombre en el país para que se una con nosotros como lo hace todo el mundo. Es decir, y que actúa o mendañan derejeja, lleva, dañarecoy, no hay ningún hombre aquí entre nosotros. O manombágico ahí, Sodoma, Gomorra, todo destruido. Emborracharé con vino y vamos a acostarnos con él. Así por medio de nuestro padre tendremos hijos. Esa noche dieron de beber a su padre y la mayor se acostó con él, sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. A la mañana siguiente, la mayor dijo a la menor, anoche me acosté con mi padre, emborrachémoslo otra vez esta noche y acuéstate tú con él. Así tendremos una descendencia. Esa noche volvieron a dar de beber a su padre y la menor se acostó con él, sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. Las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, que es el padre de los actuales moabitas. También la menor tuvo un hijo y lo llamó Ben-Ami, que es el padre de los actuales amonitas. Bueno, Benduba. Entonces aquí estamos hablando del nacimiento de estos dos hijos, ¿verdad? De las hijas de Lot. Te narra la historia, ¿verdad? Que no hay hombres, que no hay posibilidad. La descendencia, recuerden que era muy importante para ellos, porque es la bendición, es la prolongación de la misma vida, de generación en generación. Recuerden que en este tiempo todavía no existe el concepto de resurrección incluso. Nosotros estamos todavía en el Antiguo Testamento, estamos todavía iniciando, ¿verdad?, un camino religioso, el camino de revelación de Dios a su pueblo dentro de la historia. Bueno, entonces, ¿en qué consistía esta bendición? O si queremos llamarlo, aunque es anacrónico, llamar y decir resurrección, ¿verdad? Es la prolongación de la vida. ¿Cuál era la bendición? Era la descendencia. Por eso es que nosotros encontramos muy bien cuando Dios le promete a Abraham, ¿qué es lo que le promete? Yo te daré una descendencia. ¿Cuál era la situación de tristeza, hasta casi de calamidad para Abraham y para Sara? Y justamente el no tener hijos, ¿se acuerdan? Y sin embargo, Dios les promete y les dice, y encima más todavía porque les elige a ellos, porque ellos serán los padres de un gran pueblo. Pero si nosotros no tenemos ningún hijo, parece que vamos a ser gran pueblo. Bueno, ahí ya después va entrando otra teología, ¿verdad? La teología de que Dios es el que dirige la historia, por lo tanto, es Dios aquí el que nos llama, este es una vocación, es un vocare, un llamado, un güero sapucay que Dios nos hace, pero porque tiene un plan específico que nos quiere dar. Pero aquí,
Lo importante es un poco sobre, decíamos, sobre Amón y sobre Moab. Porque en esta descendencia que es tan importante, ellos no pueden tener, no tienen, dice, no hay varones allí en ese lugar. Por lo tanto, dice, nuestro padre ya está viejo y no hay ningún hombre en el país para que nosotros podamos unirnos y tener hijos, como hace todo el mundo, ¿verdad?, de la descendencia. Entonces vamos a ver un poco cómo va a considerar aquí el autor sagrado a este pueblo, a Moab y a Amón. Volvamos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel, ambientes especialmente pensado para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras, experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511-242322. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora.
La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñande Yarañe, estudio bíblico modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, estudio bíblico modular. Informes al 0981 50 50 36. Radio Nacional del Paraguay invita a usted a la presentación de la obra El Presidente, la historia del Dr. Manuel Franco. Obra teatral de Choni Calderón y Katy Pacuá. Representada en la Casona Nacional, que fuera su residencia. Es por ese motivo que debo ser recordado, por haber hecho lo necesario. Te esperamos este sábado a las 19 horas y el domingo a las 18:30. Radio Nacional del Paraguay, Blas Garay, entre Yegros e Iturbe. Y estamos volviendo con Ñande Yarañe, estamos reflexionando sobre el origen de los moabitas y de los amonitas. Decíamos que aquí las dos hijas de Lot decían que no existían posibilidades, ¿verdad?, con quienes ellos pudiesen unirse para tener una generación, para tener hijos. Ante esta situación, ellos, ¿qué presentan y qué es lo que? Dice, emborrachémoslo, o sea, a Lot, a su papá, Ñamonga Ushube, con vino, y vamos a acostarnos con él. Así por medio de nuestro padre tendremos una descendencia. Esto es entonces lo que ellas están pensando, ¿verdad?, con respecto a su papá. Y ellas pongan algo, porque es importante tereña de Yarehuere con Araña de Membuicuera, Upeche de Mante y Catuta Ñandeña continúa, lleva la Ñande descendencia. Ante esta situación, entonces, tanto la hija mayor como la hija menor, que no pueden tener hijos porque en ese momento no encuentran, dice, ningún varón con quien puedan unirse. Ellas dicen, emborrachémoslo con vino y acostémonos con él. Así por medio de nuestro padre tendremos una descendencia. Aquí nosotros entendemos y sabemos, y estamos hablando de un incesto. Ciertamente que el incesto es una cosa, ¿verdad?, abominable, ¿verdad?, sobre todo en la cultura también de Israel, como en cualquier otra cultura, siempre el incesto ha sido considerado como algo aberrante. Y bueno, sin embargo, aquí, ¿qué es lo que nos quiere decir? Porque continúa la historia, ¿verdad? Incluso cómo le engañan al papá, cómo le emborrachan al papá. Y entonces la hija mayor primero dice, esa noche dieron de beber a su padre, y la mayor se acostó con él, sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. Ella picó ya cuata ya. Caure, entonces, con el vino bien pasadito, entonces va, lo tiran a la cama, después entonces a la noche se acuesta la hija mayor con su propio padre. Y dice, sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. Aquí de cierta manera, cuando está hablando de Lot, entonces, le está quitando también cierta responsabilidad, porque en este caso Lot, ¿a quién está representando? Y Lot está representando a Israel mismo. Pero claro, si Lot se diese cuenta de lo que estuviera, ¿verdad?, estuviese sucediendo, entonces también la acción estaría mal. La acción de Lot estaría pecaminosa, equivocada totalmente, ¿verdad? Entonces, por eso el autor sagrado te dice bien que Lot estaba bien borracho y que Lot ni se daba cuenta ni sabía lo que estaba sucediendo. ¿Sobre quién recae entonces la responsabilidad de esta aberrante situación? Y bueno, y sobre la hija en este caso, la hija mayor, ¿verdad? Que después de ella nacerá este hijo. De una nacerá
Amón, los amonitas, y de la otra entonces nacerá Moab, los moabitas. Decíamos al inicio que esta era una forma, ¿verdad?, política y religiosa también, donde había mucha rivalidad con Moab y Amón, con estas dos naciones. Por lo tanto, Israel ahora le está presentando y le está diciendo: Mávigo, ven, ven mañana, Mávame. Vengo, mi amigo, hijo del incesto. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son hijos prácticamente que están viniendo de una situación pecaminosa, de una situación fea, de una situación no aceptada, ¿verdad?, en la sociedad. Eso es lo que está queriendo decir. Es la forma como le están tratando a sus enemigos. Entonces, Israel que mira a Amón y a Moab de esta manera. Y aquí viene a la mañana siguiente, la mayor dijo a la menor: anoche me acosté con mi padre, emborrachémoslo otra vez esta noche y acuéstate tú con él. Ahora entonces estamos abriendo más la perspectiva o la panorámica, ¿verdad? Ahora ya no soy solamente yo, ¿verdad?, sino que ahora también nosotros estamos abriendo más, y yo mismo que estoy pasando esa acción pecaminosa para los demás, esa acción pecaminosa de la cual van a ser el otro pueblo, que nosotros sabemos muy bien que es otro de los pueblos enemigos de Israel. Así tendrás tu descendencia. Esa noche volvieron a dar de beber a su padre y la menor se acostó con él sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. Vuelve a insistir en este aspecto: sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. Porque cuando nosotros hablamos del pecado de por sí, nosotros siempre hablamos de una responsabilidad. El pecado existe en la medida en que nosotros nos damos cuenta. O sea, ñande yeikua ponaina o iba hija, a lo mismo ya yapo, upeango y se la pecado. Ese es el pecado. Alguna vez con la gente o uva y paí, ayapopea, ayapome, pero segunda y cuai boiguri. Ahora, yo no sé si es cierto que me dice senda y cuai boiguri la iba y jaupea, ayapo. O si es una forma de decir nomás, una muletilla nomás, senda y cuai boiguri, ayapo. Porque si dendere y cuai boiguri, si es cierto eso, si es que vos no tenías conciencia de que eso que vos estabas haciendo, que estuviste robando, o que vos estuviste, fuiste infiel, que esa infidelidad era pecado. Entonces, y vení y me decís eso, bueno, yo qué puedo decirte, si vos no sabías luego, eso no es pecado, ¿verdad? Pero a dudarle entonces, porque ñandeco siempre yeikua ponajina, bae balón y ponaja, bae balón y bahía. ¿Recuerdan cuando hablamos nosotros ya en Génesis 1.26, cuando dijimos que fuimos creados por Dios a imagen y semejanza suya? Imagen justamente quería decir la capacidad que tenemos, la inteligencia, para saber lo que está bien y lo que está mal. O sea, upebe oikejina, dereikua ponajina, larellapo bahijate narellapo pona. Entonces no me vengas ahora y te sientes ahí a decirme, checo paía ya popea, pero si donde hay cuay voy ginal. Ahora, si vos eso me decís simplemente porque es una forma de hablar, es una forma como vos te expresás, ¿verdad? Entonces, ñaño entendeta. Pero normalmente, pues ñande, ya hay cuay ponajina, la ya ya po vaino las cosas. La ñande ya po enojina, ñamo ingue, la ñande po látabe, lleva, si nosotros estamos haciendo cosas negativas, si nosotros estamos dejando de lado a nuestra familia, si nosotros estamos buscando otras cosas fuera de nuestra familia, fuera de nuestra casa, fuera de nuestra esposa, fuera de esa responsabilidad con los hijos, claro que ñande ya yesa cuaja ya y cuaja pona. O sea, no me venga ahora a decir segunda y cuai boi jina gui. Pero aquí, justamente, cuando Israel quiere presentar de Moab y de Amón esta situación, quiere sacar esa responsabilidad. Quiere sacar esa responsabilidad de Israel sobre los demás. Y entonces es como decir, bueno, este pecado que se ha hecho no es por culpa de Lot, sino que la culpa verdaderamente de esto proviene de parte de sus hijas, ¿verdad?
Esa noche volvieron a dar de beber a su padre, se llama hasta maquinado. Uyapo hiji kuai, a propósito, uyquao hiji kuai. Y eso también nosotros decimos, ¿verdad? Dentro del pecado, una de las características es esa. Aquí hay como una maquinación. Derei kua pona hinagru. Anderei kua pona pea oiba hija. Entonces, dereñe purunjare maquina hinaba. Esa pa yapota jamba, epa la yapota. Entonces, aquí ellos saben bien. Ñamonga u yupe. Tatare. Doikuamo aimba, epa lo ikua. Eso es lo que están diciendo. Y entonces, claro, ahí entonces hacen todo lo que hacen, ¿verdad? Y después dice, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. Consecuencia, la mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab. Moab, entonces, es justamente uno de los pueblos enemigos, decíamos ya, de Israel. Entonces, en el fondo, esta es una cuestión, ¿verdad?, para decir de dónde viene Moab. Es una cuestión famosa, la palabrita que nosotros utilizamos siempre, etiológica, ¿verdad?, de dónde viene la causa, desde dónde proviene esa nación, desde dónde proviene ese pueblo. Viene de una situación de un incesto. Entonces, que es una cuestión abominable, una cuestión despreciable. Entonces, están apuntando a este aspecto. Y aquí, entonces, ya te pone el primero. El que nace, el primer hijo, se llama Moab, que es el padre de los actuales moabitas. Hei oía iñande. Porque te quiere asegurar bien y te quiere decir, mira, ustedes, enemigos nuestros, ustedes son hijos de incesto. Ustedes, enemigos nuestros, tienen un origen aberrante. Entonces, ustedes, señor Moab, viene de esa situación. Ustedes son hijos de incesto. Imagínate lo que le hicieron sus hijas, le hicieron a su propio padre, emborrachándole y entonces se embarazaron de él. Entonces, hoy en día, si nosotros eso lo pensamos y lo vivimos, ¿verdad? Entonces, quedamos un poco así asombrados lo que pudo haber pasado. Y después, también dice, la menor tuvo un hijo y lo llamó Ben-Ami, que es el padre de los actuales amonitas. Los amonitas. Entonces, de ahí viene, de Amón. Amón es el otro hijo, también el hijo del incesto. Que todos ellos, como les dije, estos dos son frutos del incesto y son hijos de un engaño. Por lo tanto, ustedes, enemigos míos, sepan quiénes son. Upeala Israel, Heisei Shubekuera. Bueno, vamos a continuar reflexionando sobre esto. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Al amanecer.
destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron. Ñande Yarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Radio Nacional del Paraguay invita a usted a la presentación de la obra El Presidente, la historia del Dr. Manuel Franco, obra teatral de Choni Calderón y Katy Pacuá, representada en la Casona Nacional, que fuera su residencia. Es por ese motivo que debo ser recordado. Te esperamos este sábado a las 19 horas y el domingo a las 18:30. Radio Nacional del Paraguay, Blas Garay, entre Yegros e Iturbe. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel, ambientes especialmente pensado para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras, experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511-242322. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Y seguimos con Ñande Yarañe'e. Estábamos recién diciendo cómo Israel mira también a sus vecinos. Y aquí hablábamos de Moab y hablábamos también de Amón, ¿verdad? De estas dos ciudades o de estos dos pueblos que eran réquete enemigos, ¿verdad? Con Israel. Y es por eso que le está presentando de esta forma también a sus enemigos, diciéndole: ustedes son hijos del incesto. Ustedes nacen de esta manera. Es una forma de llamarles, ¿verdad?, muy duramente. Sabemos que la cuestión política, por una parte, como también la cuestión religiosa, era una de las situaciones muy fuertes, ¿verdad?, de rivalidad entre ellos. Bueno, ahora miremos y continuemos un poquitito la palabra de Dios. Estamos entrando ahora en el capítulo 20 del Génesis, que nos va a hablar sobre Abraham y Sara que visitan en Gerar. Gerar, entonces, hacia el sur. Ellos se encuentran aquí en este lugar y vamos a ver lo que va sucediendo en esta historia. Dice: desde allí
Abraham se trasladó a la zona del Negev y se estableció entre Cades y Asur. Después fue a Gerar para quedarse allí por un tiempo. Abraham decía a Sara, su esposa, «Es mi hermana». Y Abimelec, el rey de Gerar, mandó que le llevaran a Sara. Pero esa noche Dios se presentó en sueños a Abimelec y le dijo, «Tú vas a morir a causa de la mujer que has tomado porque es casada». Abimelec, que no había convivido con ella, le respondió, «Señor mío, ¿vas a quitarle la vida a una persona inocente? ¿Acaso su marido no me dijo que era su hermana?» Y ella no lo confirmó al decir que él era su hermano. «Yo lo hice de buena fe y con los ojos y las manos limpias». Dios le respondió durante el sueño, «Sé que lo hiciste de buena fe, por eso yo mismo evité que pecaras contra mí e impedí que la tocaras. Pero ahora devuélvele la mujer a ese hombre. Él es un profeta y va a interceder en tu favor para que salves tu vida. Si no se la devuelves, morirás tú y todos los tuyos». A la mañana del día siguiente, Abimelec llamó a todos sus siervos y les contó lo que había sucedido, y ellos sintieron un gran temor. Abimelec llamó a Abraham y le dijo, «¿Qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido para que nos expusieras a mí y a mi reino a cometer un pecado tan grave?» Y añadió, «¿Qué te proponías al proceder de esta manera?» Abraham respondió, «Yo pensaba que en este lugar no había temor de Dios y que me matarían a causa de mi mujer. Por otra parte, ella es mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y se ha casado conmigo. Por eso, cuando Dios me hizo andar errante lejos de mi casa paterna, le dije, «Tienes que hacerme este favor. Cualquiera sea el lugar donde lleguemos, dirás que soy tu hermano». Abimelec tomó ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los dio a Abraham. Y también le devolvió a Sara, su esposa. Después le dijo, «Mi país está a tu disposición. Radícate donde mejor te parezca». Y a Sara le dijo, «He dado 1,000 monedas de plata a tu hermano. Esto eliminará toda sospecha contra ti en aquellos que están contigo y tú quedarás rehabilitada». Abraham intercedió delante de Dios y Dios curó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, que volvieron a tener hijos, porque Dios había hecho estéril el seno de todas las mujeres en la casa de Abimelec a causa de Sara, la esposa de Abraham. Bueno, aquí entonces todo este capítulo 20 que estamos nosotros reflexionando nos habla un poco, ¿verdad?, de una realidad muy interesante de la figura de Abraham y también de la figura de Sara. Es un problema siempre que encontramos en este relacionamiento entre los países o por lo menos los pueblos circunvecinos en aquel tiempo, la relación que existían entre ellos, ¿verdad?, el famoso harén, en la posibilidad de tener muchas esposas. Bueno, todo esto nos hace entender y nos hace entrar en una reflexión, porque ahora tanto Abraham como Sara se encuentran en una situación difícil. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque aquí es la ley del más fuerte, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar bien esta situación, a ver cómo vamos a afrontar. Nos dice que Abraham se traslada a la zona del Negev, al sur, ¿verdad?, y se estableció entre Cades y Sur. Después fue a Gerar para quedarse allí por un tiempo, es decir, es la situación de la movilidad de los pueblos, de la gente, y también Abraham dentro de esto. Abraham decía a Sara, su esposa, «Es mi hermana, es mi hermana». Y ya sabemos, porque nos fue explicando aquí en la lectura que fuimos haciendo, la situación, ¿verdad?, de la relación, porque después lo explica muy bien, Abraham, que tiene miedo. Entonces está diciendo, «Es mi hermana». Pero era el Aquí
aquí está el peligro, ¿verdad? Que por una parte, si decía que era su esposa, le podían matar, dice, le podían matar para quedarse con su esposa. Entonces, ante esta situación, prefiero ser presentado, ¿verdad?, como hermano y ella mi hermana. Entonces, así no habría ningún problema. Pero por otra parte, está también el problema. Y bueno, si es tu hermana, nadie con el viejo. Entonces, MS, se han embollado, atacó. En Envirecore es justamente lo que está pasando aquí con Sara. Pero ahí entonces entramos en una situación crítica, ¿verdad? Imagínense, los padres de Israel, los que están comenzando nada más y nada menos que la generación, ¿verdad? El pueblo elegido de Dios que se encuentran en esta situación. Incluso la madre de Israel que se va a encontrar tocada, ¿verdad? Por manos impuras, digamos así, ¿verdad? O sea, por manos de personas que no tienen nada que ver, queriendo entrar en una situación de pureza, incluso que ellos hablan mucho, ¿verdad? La Biblia que nos habla 2x3, y se encuentran en una situación muy difícil. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y es aquí entonces donde Dios va a intervenir. Es aquí donde Dios va a intervenir. Pero también recordemos, más adelante lo vamos a ver, pero solamente lo adelanto un poco para que entendamos mejor esta historia, ¿verdad? Cuando después Abimelec descubre, él se da cuenta de este engaño que le habían dicho, que es, ¿cómo es eso? Vos me dijiste que era tu hermana, pero había dicho, no es tu hermana, es tu esposa. Pero claro, ahí quedaría muy mal también la figura tanto de Sara como también de Abraham, que son mentirosos. Baishanwabio entonces ve, ¿verdad?, que son los padres de Israel. Yapu atirabigua. No. Entonces te vuelve a presentar y te vuelve a decir, y justamente Abraham después le va a responder. Yo pensaba, dice, que en este lugar no había temor de Dios y que me matarían, dice. Por otra parte, en el versículo 12, si ustedes miran del capítulo 20, dice, ella es verdaderamente mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y se ha casado conmigo. Es decir, Sara era su hermana de parte de su padre, pero no de parte de su madre. Ah, muy interesante. Y ante esta situación, entonces, se está salvando otro de los aspectos muy importantes dentro de esta historia, ¿verdad? Tanto de los patriarcas, de Abraham y también de Sara. Porque si no, mira qué clase de papás nosotros tenemos en la formación de nuestro pueblo. Desde el origen de nuestro pueblo tendríamos esta clase de personas. No, verdaderamente yo dije que ella es mi hermana porque ella es hija también de mi papá. Somos hermanos de parte de padre. Pero su mamá es otra, mi mamá es otra. Y después nosotros nos casamos. ¿Se dan cuenta qué interesante es cómo nos va presentando aquí esta historia? Vamos a seguir mirando más significados entonces de lo que nos quiere decir esta parte de la Biblia, porque estamos en el capítulo 20, del 1, todo el capítulo 20 prácticamente, ¿verdad? Hasta el final nos habla de esta historia, hasta el capítulo 18. Volvemos enseguida entonces con más Ñandeyarañe. Todos y nadie jamás.
destino. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñandeyarañe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 5050 36. Radio Nacional del Paraguay invita a usted a la presentación de la obra El Presidente, la historia del Dr. Manuel Franco, obra teatral de Choni Calderón y Katy Pacuá, representada en la Casona Nacional, que fuera su residencia. Es por ese motivo que debo ser recordado. Te esperamos este sábado a las 19 horas y el domingo a las 18:30. Radio Nacional del Paraguay, Blas Garay, entre Yegros e Iturbe. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel, ambientes especialmente pensado para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras, experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511-242322. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Y estamos volviendo con más Ñandeyarañe. Agradecemos como siempre a todos los padrinos de nuestro programa Ñandeyarañe que nos apoyan para que podamos estar siempre aquí presente con ustedes en este curso bíblico, curso sistemático que ofrecemos a todos los que tengan el interés de conocer la palabra de Dios, de conocer mejor la Biblia, porque peala Ñandeyarañe ayudata jinegatu anguayala yakakua mia yeba, y sobre todo para que podamos comprometernos también, que podamos ir entendiendo cuál es el verdadero mensaje, Eva Peñan de Yaras y Señan de lleva, cómo en la Biblia se nos va presentando y cómo tenemos que leer entre líneas Yaeja Huesha. Esta es una gran historia de la salvación. Es una lectura, es esa experiencia histórica del pueblo de Dios después de haber pasado por situaciones bien concretas y situaciones incluso críticas en un encuentro personal con el Señor. Y desde ahí se comienza a repensar la propia historia, a releer qué es lo que Dios nos dice, qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo nosotros nos vamos
comprometiendo, ¿verdad?, con el Señor. Y eso es lo que ahora estamos encontrando, ¿verdad? Otro aspecto, cuando nosotros hablamos de Abraham y Sara en Gerar, algunos de los elementos indispensables, algunos de los elementos que nos tienen que ayudar, sobre todo, a entender la figura de Abraham y la figura de Sara también, dentro de su función del pueblo elegido, dentro de su función del pueblo de Israel. Aquí decíamos, se nos presenta una situación muy difícil. Por una parte, un Abraham nómada, un Abraham que está caminando, que está buscando dónde se va a establecer. Están realizando unos primeros movimientos dentro del terreno, pero se encuentran frente a una situación que tienen que resolver, ¿verdad? Abraham por lo menos sabe muy bien que yendo a este lugar lo van a quitar a la esposa. Pero claro, al quitarle a la esposa, nada más y nada menos que, imagínense, el padre de Israel, ¿verdad? El padre de esta generación, de este pueblo elegido, a quien Dios mismo lo había llamado y le había prometido descendencia, ahora se ve en situaciones muy difíciles. Y el peligro, decíamos hace rato, es que se le va a presentar a un Abraham que es mentiroso, ¿verdad? Porque está diciendo que es su hermana, y sin embargo no es su hermana, es su esposa. Pero quiere decir que también, a pesar de que uno es llamado por Dios, a pesar de que uno tenga la primacía en este sentido del llamado de Dios como el número uno, el number one, de la importante de añade diga tuya, sin embargo también tenemos nuestras debilidades, también tenemos nuestros problemitas con los que nos encontramos y que tenemos que solucionar y tenemos que dar pasos, ¿verdad? Porque después al final podemos hablar de una cierta creatividad, pero por otra parte también podemos hablar, tenemos que recordar aquí también y entrar en un tema muy importante que es la figura de la mujer. Ustedes saben que la figura de la mujer en el Antiguo Testamento era muy subestimada, es decir, es casi como una propiedad la mujer dentro de la formación de la familia. Es el hombre, ¿verdad?, el que lleva todo adelante. Y entonces, aquí, Abraham, sin embargo, es salvado, imagínense, por una mujer. Abraham, en este sentido, podría perder la vida, nada más y nada menos, aquel que fue elegido por Dios para ser el padre de las naciones. Está pasando por situaciones muy difíciles. Y sin embargo, es una mujer la que le va a salvar. Es decir, Sara, su propia esposa, es la que le va a salvar. ¿Y cómo le va a salvar? Y le va a salvar con esta astucia, ¿verdad? Diciendo que es su hermana. Solamente que aquí las cosas se van complicando un poco, ¿verdad? Porque también, al decir que es su hermana, corría el riesgo, y es lo que sucedió aquí, que Abimelech, ¿verdad?, mi padre es rey, o sea, el rey Abimelech se apodera en este caso con mucha mayor facilidad, ¿verdad? Porque su hermana no tiene ningún compromiso, al contrario. Es decir, que, a la cuenta, tu hermanita, qué hermosa, socio, de ese socio. Encima le va a enriquecer, le va a dar cosas. ¿Por qué? Porque justamente es tu hermana, y entonces tu hermana que ahora va a pasar a pertenecerme a mí, yo me voy a apoderar de ella. Pero ahí quedamos entonces en una situación dificilísima. ¿Cómo es eso? La que va a ser la madre de Israel, la que va a ser la que, con quien comienza toda la generación de los israelitas, del pueblo elegido por Dios, ahora se encuentra en una situación bastante complicada, porque va a tener que convivir, va a tener que estar con uno que es totalmente diferente, que es un rey, ¿verdad?, que se adueña de ella. Pero ante esa situación, entonces, ¿cómo se soluciona el problema? Y bueno, dice, es mi hermana, y Abimelech, el rey de Gerar, mandó que la llevaran a Sara. Ahí estamos entrando, tan, 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 tan. Nosotros miramos como si fuese una novela que está caminando. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es eso? Sara, que tiene que ser la madre del pueblo de Israel, ahora en manos de Abimelech, ¿qué va a suceder?
viene enseguida el versículo 3. Pero esa noche Dios se presentó en sueños a Abimelech y le dijo: tú vas a morir a causa de la mujer que has tomado porque es casada. Bueno, esto nosotros tenemos la teología siempre que insistimos tanto, ¿verdad? Porque es una lectura tan importante, como Dios escribe derecho en renglones torcidos, decimos, ¿verdad? Ante ya una imposibilidad del hombre, nosotros hacemos todo lo que podemos. Abraham aquí utilizó todas sus artimañas, utilizó toda su creatividad. Le dice: bueno, hacete pasar por hermana mía, pero ni así, ¿verdad? O más aún, le está exponiendo mucho más a Sara aún, ¿verdad? Él, que tiene miedo, y ante esta situación prefiere decir: bueno, no quiero morir tampoco yo, hacete pasar nomás como mi hermana. Pero le pone en una situación difícil, y justamente aquí estamos entrando en esa situación difícil. Porque cuando Abimelech le ve a esta mujer, enseguida se apodera, ¿verdad? Y le dice: bueno, que venga aquí conmigo a mi harén. Y aquí entonces es allí donde Dios interviene. Es decir, también cuando nosotros ponemos todo de parte de nosotros, nuestra creatividad, ponemos nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestro deseo de hacer bien las cosas, porque de cierta forma Abraham lo que quiere es, está buscando todo, toda la creatividad que tiene para hacer bien las cosas, pero algunas cosas siempre se nos van a escapar, van a ser siempre difíciles, ¿verdad?, de afrontar ciertas situaciones. Y es por eso que aquí encontramos que Dios mismo entonces interviene. Esta es la forma como Dios interviene, nos quiere decir. En la medida en que nosotros ponemos toda nuestra creatividad, en la medida en que nosotros hacemos todo lo que podemos, ¿verdad? Y cuando ciertas cosas nos parecen que van mal, entonces es allí donde Dios interviene. Es allí donde Dios mete la cuchara, como decimos, ¿verdad? Es la fuerza, su acción, su gracia. ¿Y cómo interviene en esta oportunidad? Le dice: Dios se presentó en sueños a Abimelech y le dijo: tú vas a morir a causa de la mujer que has tomado porque ella es casada. Tú vas a morir. Es Dios entonces que le va a castigar, que le va a mostrar de esta manera, ¿verdad?, a Abimelech, que esta mujer ya tiene dueño. Pero sobre todo Sara, ¿verdad?, que es salvada aquí porque ella es la madre nada más y nada menos que del pueblo elegido. Imagínense cómo va a caer en unas manos de un rey Abimelech que se adueña de la madre de Israel. Y entonces aquí cuando le dice Dios mismo que esa mujer es casada y que no podría tocarla, Abimelech, que no había convivido con ella, aquí también el versículo 4 nos vuelve a indicar bien, no había convivido con ella. La llevó al harén, es como que la está preparando, ¿verdad? Pero después te vuelve a decir aquí, esta mujer aún no había convivido con el rey. Sara aún no había convivido con ella. Le respondió: Señor mío, ¿vas a quitarle la vida a una persona inocente? Comienzan entonces las preguntas, ¿verdad? ¿Vas a quitarle la vida a una persona inocente? Entonces Abimelech mismo que comienza a reflexionar, es muy linda, ¿verdad?, este diálogo que existe aquí entre Dios y Abimelech. Y vamos a ver un poquitito más después, entonces continuaremos con esta historia. Por hoy nos despedimos de Ñandeyarañé, de nuestro programa, y volvemos próximamente. Que Dios les bendiga a todos y les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñandeyarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.